Saludos, viajeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Voy a traer una versión de Runico, de Rune, basado en esto, en los símbolos de tierra. Bastante baratita, con una sola maga de Oz. ¿Y este mazo en qué se basa? Pues, como he dicho al principio, símbolos de tierra, que combinan muy bien con algunas cartas como el mago ilusionista, mago zoomorfo, cal maestro sacro, ¿vale? El golem con aureola, todos los bichitos de aquí tienen sinergias con las piedras. Por ejemplo, esta hace 3 de daño rompiendo una piedra, esta rompe una piedra y gana emboscada, ¿vale? Lleva una sola versión de la gran bruja de Oz, porque es una versión barata. Y vamos a jugar con él. Voy a hacer como he hecho en el resto de vídeos, mulligan, jugadas más obvias del mazo y tal, ¿no? Vamos comentando poquito a poquito, vamos jugando. Y a ver qué tal está el macillo. Vamos a darle caña. Vale, un dracónico. Contra dracónico, os recomiendo jugar muy, muy agresivo, ¿vale? Si os salen estas dos cartas, el caldero de la bruja y el telescopio de astrólogo, quedaros los siempre, ¿vale? Porque con el caldero de la bruja, con el telescopio va muy bien. La tormenta que la queremos es muy cara. Y vamos a buscar con esta partida, vale. Vale, podemos hacer un turno bastante bueno. Es que turno 1 y turno 2 robamos 3 cartas, ¿no? Está bastante bien. Ahí vuelve la tormenta. Pues nada. Lo bueno es que vamos a ciclar mucho. Vale, va con un goblin, pues parece que un mazo más bien agro, ¿no? O quizá harán alguna cosa neutral así más rarilla. Ciclo. Perfecto. Jugamos esto por 2. Te he dicho, está muy bien por 2, pero luego por 6 gana estas dos opciones, el dragón blanco de Manaria y el dragón negro de Manaria. Dragón negro de Manaria. La opción esta se está viendo bastante porque hace que todos los hechizos de Manaria hagan un punto más de daño. Y el mazo de la Manaria, la que hace que tu hechizo haga más daño, se ve. Vale, pues tenemos una jugada que yo creo que va a ser bastante sencilla. Voy a enseñar. Simplemente aquí. No es la mejor jugada del mundo, pero bueno. Estamos a limpieza al menos, control de mesa, ¿no? Sí, hay que matarlo. El goblin lo podemos dejar vivo. Esto es más importante, ¿vale? Porque puede que tenga otro, ¿no? Pero si lo sacrifica y lo pierde, es mejor. Vale, ahí tenemos nuestro golem. Esta mano es solo hechizos, ¿eh? La verdad es que como me entre la maga de Oz, se la puedo liar, ¿eh? Problema que solo tiene un almazo. Pero bueno. Como recuerdo, una versión barata, el mazo normal de Dragon es siempre suele llevar 3. Uf, qué problemático, ¿no? Pero a ver si queda vivo. Pues. No sé si incluso pegarla a la cabeza. No, voy a matarle esto. Bueno. Ya está. Si me tradea el de esa, que es lo que va a hacer, pues bueno, mala suerte. Lo bueno es que parece un mazo más bien agresivo. Y con todas estas áreas podemos limpiar varias. Él no se las va a esperar. No la usa nadie. No es la mejor jugada del mundo, pero bueno, tampoco es la peor, ¿no? Para el Levi es mucho mejor, porque limpia igual, pongo presencia. Siempre que podáis jugar a Levi, jugadla, ¿vale? Sobre todo si tenéis dos o tres bichos para limpiar. Muy, muy buena Levi en esa situación. ¿Qué hace?
Y quizás guardándome demasiado las evoluciones y no tengo bicho. Quizás estoy haciendo mal. Quizás estoy haciendo mal. Vamos a darle un esquema. Lo prefiero. Tengo una espada más cómoda. O sea, así la vamos a dar, ¿no? ¿Cómo pegar a la cabeza? Solo a combatientes. Vale. Limpiaremos aquí. Por lo menos que puedo pegar. Ah, claro, sobre este turno. Muy bien, yo le tomo un... Por lo menos que pueda pegar. Bueno, también está bien evolucionarlo para que tenga 4 de vida y resista a su bichillo. O al menos lo hiera. Se quedan heridos. No es tan malo, ¿vale? No es tan estúpido lo que he hecho. Parece que ha sido muy estúpido, pero no. Vale, vamos a jugar esto. Podemos jugar esto directamente. Limpiamos. Tampoco me encanta, ¿no? No es que digo. Vamos a hacer. Voy a arriesgarme. Voy a tratar de dar incluso. No quiero evolucionar. Ha limpiado, él no tiene evoluciones. Puede que ahora me juegue una más. Una PDK. Sea la versión con PDK. No, o no es simplemente una versión agro. Limpia. Bueno, pues le vamos a pagar una buena leche. Madre mía. Y tan bueno. Y tan buena que pues con la tontería tengo aquí un daño bastante majo. ¿Quién me trabea? No creo que me pueda hacer tanto daño en dos turnos, ¿no? Y yo hago eso por turno. Es mejor. Yo creo que no me tengo que ni cargar. Si le mato el 5-1. Porque tú no te vas a matar y ganamos. Ya lo sabe. Me ha jugado. Y vamos por otra. Vale, buen perico. Ya tenemos una salida muy chula. Doble cal, doble maestro y ambas salidas. Como veis, el mazo no está mal. La partida anterior ha sido un poco rara porque yo he robado muchos hechizos y pocos bichos. Esperemos que esto no sea al revés. Muchos bichos y pocos hechizos. Vale, ya tenemos un hechicillo. Vale, ahora si puedo tradear algo que me saque, pues juego cal, tradeo, tengo dos bichos, ninguno. Ya vamos ganando mesa. Problema no tener más piedras, pero bueno. No se puede tener todo en esta vida, ¿no? Vale, sí. Estamos. Tengo una piedra por un lado, ¿no? Bastante bien, ¿no? Bastante bueno. Ah, podemos jugar esto como 3-2. Y esto incluso después, si queremos. Poder activar el golem. También otra opción es jugar directamente el golem. De piedra. No es el mejor turno del mundo, ni el peor. Para él, supongo que está bien.
Yo creo que vamos a jugar esto y luego esto. Yo para la frenar la piedra esa que no tengo ni miedo. ¡Omoshiroideshou! Y si me matan los uno, pues nada, me lo tengo que matar dos veces. Creo que es mejor que dar un más uno, ¿no? Prefiero tener este bicho. Dos bichos con más uno. Y emboscada. Luego detonará el bicho ese. Evidentemente. Y me matará el resto. Yo haría eso. Nada más que la gente siempre hace lo más eficiente. Podemos jugar en torno a ello, ¿no? Bueno, pues esta jugada es bastante buena. A ver si podemos pegar aquí. Lolo. Eliminamos. Matamos de uno y dejamos. Hay que tener un poco de cuidado porque puede que sea venganza, ¿no? Pero. Tampoco tenemos muchas más opciones. Tenemos limpieza. Tenemos a Carl. Supongo que no lo evolucionará, ¿no? Por supuesto, bien. Puedo limpiárselo. Tres y unos. Sí, yo lo voy a hacer. Puede que le haya hecho un favor, pero sigue teniendo un 6-3 en mesa. Yo tengo esto aquí. Se cura más. Ha hecho bien. Voy a jugar, por favor. De todas formas, esto me da 2, 3, 2. Vamos a jugar este negro. Más daño. Pararemos un turno un poquito más agresivo. Hay alguna, está bien lo del venganza, el vampiro, no bajarle la vida. Pero hay algunos mazos que no pueden permitirse el no bajarle la vida porque si no, no pueden ganar. Entonces, por lo menos, se le baja. Si él se le va a bajar a 10. Al menos está a 9 y no a 10, ¿no? Un puntito de daño extra. Él está muy cómodo con 9. Lo bueno es que tenemos esta cadena de relámpago. Una Vania le puede hacer mucho daño, se puede curar un montonazo con Vania, le sobrevive. Posiblemente me remonta la partida si se cura con Vania. Ahora mismo estamos bien. Si de turno podemos jugar esto más esto más esto, o esto más esto. Normal. Pues es amarillo. De hecho que... Ya te voy a tener que matar bicho ese. Que encima le va a curar. Tengo que matar a los dos y eso, ¿no? Tengo que matar a los dos bichos. Vale. Esto tiene que ocurrir, sí o sí, siempre. ¡Mahote sungea! Esto va a matar a los dos. Este es el que le cura. Es cierto que esto es más grande, pero esto le cura. Y no queremos que se cure tan fácil. Vamos a curar un poco más, ¿no? Que siempre vendrá bien curarse, ¿no? Para aguantar un poco más. Si en el turno le puedo tirar 5 a la cabeza, 3 de daño a la cara. Guardarme y tener la doble cadena de relámpagos para hacerle 6. Lo obligo a curarse. Si no puede curarse, tiene un problemilla. Supongo que este túnel me limpiará la mesa entera y pondrá algún bicho más. O me hará esperar a que me aburra y me rinda. No sé. No sabemos. Vale, no venganza, simplemente... Este mazo.
¿Mata? ¿Cuatro? Es que me mata, tío. Es que hay problema. Bueno, realmente con esto no me mata, ¿no? Pero claro, con un hechizo me mata. Ahora son 7 y 2, 9 y 4, 13. Es que tiene 13. Pero si yo no le me la tengo que jugar, ¿vale? Y un hechizo para matarme tras tras, pierdo la partida. Pero no puedo. No puedo hacer otra jugada. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar el siguiente turno. Me la voy a jugar. Tiene el hechizo de casi 4 de daño, me gana. Tiene un hay un montón de cartas que le dan la partida, ¿vale? He hecho lo correcto, ¿eh? Si le daba otro turno, perdía. Y no conseguía nada, entonces me ha regalado la jugada que me da el atado, ¿no? Eso muchas veces tendréis que tomar ese riesgo en las partidas. A veces os saldrá bien, y otras veces os saldrá mal. Vale, aquí, esto me lo quito. Me voy a quedar solo un telescopio. Vale. Telescopio no lo vamos a jugar, ¿vale? Lo vamos a jugar en el turno 1, pero. Pero guardarlo siempre para robar. Si veis que no necesitáis y no tenéis otros bichos que os den piedra o pueden ser muy útil. Mira. Ahora que tengo el mago ilusionista, sí que lo voy a jugar. Porque una vida extra para el mago. Pero si no hubiese tocado el mago. Pero vamos, ni de coña lo juego. Vamos a jugar nuestro maguillo. Para tradearle a su papá. Decirle, te quiero tradear. Problema. El amuleto, me humilla, ¿eh? Lo tiene, pero. No todavía. Así que vamos a aprovechar que todavía no tiene el amuleto y esto sirve. Y jugamos. Va a jugar el amuleto, me matará el 2-1. No recibirá daños. Pero bueno. Hay que fastidiarse un poquito en esta vida. No se puede tener todo. Lo mismo de sin matarme el 2-3, ¿eh? Pues si solo hace eso, no está mal, ¿eh? Si solo hace eso, no está mal. Vamos a poner este. No podemos hacerlo así. Yami Majits nado ni makemasen yo. Hikari o mio, hikari o mio. Y vamos a evolucionar esta. Hikari o mio. Cierto que este es más duro, pero bueno. Ten por lo menos que no sea tri, ¿no? Que no pueda ser uno, luego me lo saca, me rompe la otra piedra, ¿sabes? Por lo menos que le cueste una evolución o algo. O un hada. Una evolución, o un hada. Lo bueno es que se siente el bicho ese todo el rato. Que sí, que me está rompiendo los vasos. Pero es que los otros bichos siguen en mesa. No me lo mata. Ah, mira, eso es bueno. Esto es bueno, esto es daño, ¿eh? Bueno. Pues yo creo que con esto se ha visto un poquillo el mazo. Tampoco hace falta mucho más. Es un vídeo para enseñaros el mazo para principiantes. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like al vídeo. No dudéis en compartir estos vídeos de esta sección para gente nueva. Si tenéis amigos que quieren empezar a jugar, alguien que no conoce el juego y pensáis que le puede gustar, pues
le pasáis esta sección y tendrá un montón de mazos con los que empezar. Pues muchas gracias por verlo y suerte en vuestro camino, viajeros.